La vida puede cambiar súbitamente y de la noche a la mañana nuestra salud, que parecía perfecta, empezar a presentar complicaciones. Este es el caso de Jorge, que en un día como cualquiera del año 2018 sintió que su cuerpo dejaba de responderle. Acompáñame a conocer más de esta historia de vida y, por supuesto, de gran superación. En Doctor en Casa estamos hoy día junto a Juan Pablo González, kinesiólogo de TrainFest. Bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy día, Juan Pablo. Gracias a ti, Claudio. Muchas gracias, gracias. Oye, y hoy día con unos distinguidos invitados y queridos invitados de Juan Pablo y, por supuesto, Doctor en Casa también. Estamos en Molina, directamente ahí en la casa de Jorge y la Claudia. Gracias, Jorge, por estar hoy día, por permitirnos entrar a tu casa. Así también, Claudita, gracias por permitirnos entrar a tu hogar. Y también en compañía de sus dos hijas que están ahí. Hay que levantar la mano las hijas, las chiquillas que son. ¿No? Ahí están. Yo sé que una se llama Noelia. ¿Noelia? ¿Está por ahí? Sí. ¿Estoy bien? Ahí, Noelia. Y se me olvidó el nombre de Laurita. Laura. A Laura. Laura y Noelia. Laurita, ¿cómo estás? Bien. Bien, qué bueno. ¿Y Noelia, estás bien? Sí, bien. Bueno, ahí acompañando y dándole fuerza al papá con una historia que queremos que usted conozca hoy día en Doctor en Casa. Y quiero que, obviamente, nos pueda ayudar Jorge a entender, Jorge, que la gente pueda conocer más de cómo llegaste a estar en una silla de rueda, siendo que el año 2018, si no me equivoco, estabas totalmente bien, sin ningún problema, y esto se produce así súbitamente. Cuéntanos un poquito de esa historia, Jorge, por favor. Sí, bueno, me remonto a junio del 2018. Bueno, yo soy técnico agrícola de profesión. Voy a salir a trabajar, me voy a subir a mi camioneta y no me pude subir porque me saqué de piernas y manos. Parecía un muñeco de trapo, no me sostenía parado. Absolutamente, como bien lo dices tú, súbitamente. Yo no había sentido mayores síntomas como el típico estrés laboral, lo asumía, digamos. Pero no, nada que me pudiera, digamos, indicar que pudiera venir esto para adelante. Bueno, después de eso me fui al hospital más cercano a mi domicilio, que es Curicó, donde después de varios exámenes, bueno, podían ser distintas situaciones. Me hablaron eventualmente de una meningitis, de un eventual Guillain-Barré, pero finalmente después de varios exámenes arrojó que tenía tres hernias en la cervical, que me habían apretado la médula espinal y me dejó sin movimiento. Y de ahí vino una operación bastante compleja, que la tengo por acá. Y de ahí, bueno, me metieron tres discos de titanio y nueve tornillos tengo metido en la cervical para poder liberarme. Y de ahí, bueno, para adelante salí, digamos, desde el hospital moviendo absolutamente nada. En la cama, llegué desde la camilla de la ambulancia a la cama y en la cama me movía con la sábana de un lado a otro porque yo no me podía mover. Perdí todo movimiento. Desde ahí, bueno, ni Curicó ni Molina, que son los hospitales más cercanos, estaban en condiciones de darme la rehabilitación que yo necesitaba. Bueno, de ahí me trasladé al hospital de Talca, el más cercano. Y ahí, bueno, me pararon con un tecle y de ahí partió mi rehabilitación. 2018, estamos en el 2021 ya. Bueno, ha pasado todo este periodo. Dentro de este contexto, idas para allá, para acá, hospitales, qué sé yo. Llegó también el famoso COVID-19, ¿verdad? Donde también no pude seguir yendo a las terapias para poder cuidarme también. De no contagiarme, y bueno, de ahí en junio, bueno, yo en realidad hacia el 2019 yo conocí un poco la historia de TrainFest por esas casualidades de la vida. Empecé a indagar en otras situaciones y llegué a una persona en Talca, que un muchacho súper joven que tuvo un accidente también, pero él quedó tetrapléjico, él no mueve absolutamente nada desde la cintura hacia abajo. Y él está usando TrainFest. Y desde ahí conocí el equipo, me acerqué a él, digamos, y bueno, en aquella oportunidad, honestamente, la única posibilidad
de yo poder trabajar con el equipo era comprarlo. Y para mí la verdad es que en ese minuto fue un poco inalcanzable. Lo conversé con la gente de Transfes y no llegamos a acuerdo en aquella oportunidad. Y después de eso, el 20 de junio, de poder arrendarlo, y apareció toda esta situación con Juan Pablo detrás, apoyando la situación, digamos, vía telemática, ¿verdad? Que fue una tremenda oportunidad que se presentó. Sí. Conversé con la gente de Transfes, me envalentoné, porque la verdad es que yo soy un tipo que, y como familia, vivíamos de mi trabajo, y ha sido, es un tema súper complejo. Entonces, claro, tuve que hacer un esfuerzo para poder arrendar el equipo y probarme por un mes, para ver si me funcionaba. Jorge, con toda la fe, cuénteme. Con toda la fe puesta, obviamente, en el tratamiento. Quiero ir un poquito más atrás antes que entremos a la rehabilitación actual, para que las personas también puedan entender un poquito qué fue lo que pasó. Y nos gustaría ahí, si Juan Pablo nos puede ayudar a entender desde el punto de vista médico, qué lesión tuvo Jorge en su minuto, y tú que conoces todo el proceso de rehabilitación presente, pero que también supiste cómo fue antes, que nos contaras un poquito eso. Sí, bueno, como nos mencionaba Jorge, él tuvo este repentino descenso de sus funciones generales. Cierto, un gallo, como lo presentábamos ahora recién, muy trabajador, la familia completa giraba en torno al trabajo de Jorge, ellos son de Molina, y de un día para otro perdió súbitamente funcionalidad. Entonces, en esos casos hay que empezar a hacer un trabajo muy minucioso para ver cuál es la causa concreta. En este caso en particular, Jorge tuvo una serie de hernias, que son compresiones de la médula, que en el fondo hacen que le llegue menos oxígeno a la médula y que esa compresión dura mucho tiempo o es constante y permanente, puede generar en el fondo muerte celular de las neuronas que están pasando por ahí, por lo tanto la información también se perjudica hacia dónde va y hacia dónde y cómo sube. Entonces, dependiendo de las zonas que se van limitando en esa zona. Entonces, en este caso fueron tres hernias cervicales, la zona del cuello, lo cual hace que la información, toda la información que va más abajo de esa zona, se perjudica. Por lo tanto, tenemos afección tanto en extremidades superiores como en inferiores, para temas de prensión, caminar. En el fondo, cualquier actividad de la vida cotidiana que implique mover algún músculo del cuerpo va a estar con imposibilidad. ¿Cómo fue la rehabilitación antes? Quizás podríamos también, Jorge, contarnos cómo era la rehabilitación, la hacían en algún lado, iban a tu casa, ¿qué? ¿Qué pasó antes de Transfes? Antes de Transfes, desde el minuto, bueno, desde la semana siguiente postoperatorio, digamos, del 2018, me estoy remontando como a septiembre, octubre del 2018, bueno, ahí partió, como digo, la rehabilitación en el hospital de Talca, donde con kinesiólogos detrás, terapeuta ocupacional, partí, digamos, y la primera situación que me sucedió ahí fue poder pararme con un tecle, me colgaron, con arnés, sí. Me colgaron y poder empezar a funcionar. Esa fue la primera situación. Y de ahí, bueno, distintos tipos de trabajo ahí, ¿cierto? Con distintos artículos, con barras, tratando de caminar, de darle peso a mis piernas para poder sostenerme, ayudado por el tecle. Bicicletas, pelotas, distintos tipos de trabajo, para poder avanzar, digamos, con el movimiento. Claro. Y eso fue, digamos, como insisto, hasta, bueno, después de eso vino, me trasladé al hospital de Curicó, también ahí se abrió la posibilidad que me queda más cercano, yendo, y ahí bicicleta, y dele. O sea, esto es un tema de constancia absoluta. Ojo, y perdón, también no, es súper importante la ayuda de la familia. O sea, aquí la Noelia me agarraba, me doblaba para allá, me doblaba para acá, inventábamos cosas, pesas, todo lo que venía por inventar, lo inventamos para poder. Lo inventaba en la casa.
Oye, una pregunta, abordando la Claudia, tu señora. Claudia, ¿cómo ha sido el proceso para ustedes como familia? Ya Jorge mencionaba la ayuda de la Noelia. Me imagino que la Laurita también ha participado ahí, Laurita, ¿o no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo has ayudado a tu papá, Laurita? Por ejemplo, cuando tenía reuniones con Juan Pablo, él me ¿Ya? pedía cosas y se las pedía. Ya. O sea, ha ayudado a la rehabilitación ahí, ha sido la mano derecha asistente ahí de Juan Pablo, ¿no es cierto, Juan Pablo? Y Juan Pablo dice que sí. Así que, muy bien. Tremendo asistente. Claudia, ¿cómo te ha tocado a ti como esposa, como mamá, esta situación y cómo han podido salir adelante? Cuéntanos un poquito desde tu mirada. No ha sido fácil. Claramente te produce muchísima pena hablar de este tema, Claudia. Han sido años muy fuertes, dolorosos, más cuando pasa algo que es como también lo describe Jorge, ¿no? Sorpresivo. Porque un hombre que está trabajando, un hombre que no tiene ningún aviso de ninguna enfermedad, que se dispone a ir a su trabajo y que de repente sucumbe, cae. Y de ahí empieza claramente un calvario, un sufrimiento muy grande para la familia. Pero fíjate que desde la distancia veo una familia que es súper unida. A dos hijas tuyas maravillosas que han sido parte importante de este proceso de recuperación y rehabilitación que tiene hoy día Jorge y que claramente va ascendiendo. En esto yo sé que hay sentimientos encontrados, Claudia, de repente, el dolor, la pena, pero también yo creo que la esperanza y el agradecimiento, ¿no? De ver que esto va caminando, de que se van abriendo pasos, de que hay una luz al final que hace que esto vaya mejorando, Claudio, ¿no? Sí, disculpa que me emocione, es que no es un poco sensible en realidad. Es que ¿Se cuando entiende? Jorge empezó a contar historia me puse un poco más sensible todavía porque empecé a recordar desde cuando lo pararon en un tecno. No sé, pensé que iba a ser un poco más fácil. Pensé que esto iba a ser más rápido. No ha sido fácil por mí mismo porque como Jorge le contaba que él era el de la casa, es que el sustento de la casa. Yo era como la dueña de casa, por decirlo así. En mi caso solamente es dueña de casa. Por eso no se me ha hecho fácil, la verdad. No se me ha hecho fácil, entonces de repente me hago preguntas, de repente me pregunto qué pasó. Muchas preguntas que se hacen, una pregunta, ¿por qué nos pasó esto? De repente uno aprende, pero es la pregunta que uno siempre se hace. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué tuvo que pasar? Yo cuando Jorge empezó con este tema, él siempre me decía a mí que llegaba cansado, que estaba cansado. Pero yo no asimilaba a alguna enfermedad, nada, sino que él me decía que estaba cansado, que quizás eso ya traía algo, venía algo atrás, cuando él me Claro. comentaba que estaba muy cansado. Y uno de repente no pesca, por decirlo así, no asimila esas cosas, no piensa. De verdad. Y después cuando ya las cosas pasan, uno, yo no pesqué, no escuché. Y uno, la verdad, como mujer, como dueña de casa, se dedica a la casa, uno, a los hijos. No sé, no se preocupa un poco, por decirlo de una forma, del manejo, del trabajo, lo que está haciendo. ¿Entiendes? Entonces, por eso después uno se hace muchas preguntas. Y lo que pasó a Jorge no ha sido fácil, no ha sido fácil. Hemos tenido buenas, malas, de todo un poco. Como con familia, como pareja, no ha sido nada fácil. Por eso, la verdad, que de repente me pongo un poco sensible. Sí, no, Pero como Jorge ha sido, la verdad, fuerte.
él ha sido fuerte. Y aquí estamos parados todavía. No ha sido fácil como familia, pero aquí estamos parados. Eso. Yo creo que, no sé. Claudia, yo creo que tu fortaleza, la forma que tienes de enfrentar la vida, que tienes de enfrentar las cosas, es algo valiosísimo para tu familia, para tu hija, obviamente para Jorge. Yo creo que, y siento en esto, te veo a ti representando a tantas mujeres en nuestro país, que son así, que tienen esa fuerza, ese carácter, esa potencia interna, ese espíritu gallardo, fuerte, de sacar adelante a sus familias día a día. Quiero aprovechar este minuto de intimidad en tu familia, a pesar de la distancia de los kilómetros. Claudia, tampoco quiero dejar al lado a la Noelia, a la Laura, porque la Noelia, ella ayudaba mucho a papá, mucho a papá. En cuanto al tren, lo ayudaba mucho porque yo, la verdad, en tecnología sé muy poco. Y la Noelia, la Laurita, me refiero en cuanto al celular y todo el tema, yo soy, o sea, sé, pero soy muy lenta. Y la Noelia es muy rápida, entonces ella aprende súper rápido y le ayuda mucho al papá. Y la Laurita, en cuanto a lo emocional, ella es muy buena para tirar arriba al papá. Anda con sus chistes de repente, cuando ve el chiste papá, le dice, ¿qué te pasa? Se le ocurre hacer cualquier cosa, como hacerlo reír. En ese sentido, la Laurita también ayuda mucho al papá en esto. En la alegría, en lo alegre que dice ella. Él tira para arriba. Eso la Laurita también ayuda mucho en eso. Y la Noelia es lo que le he comentado, que ayuda mucho a papá en eso. Y yo, cuando empezó con el tema del 30, ella es la que le ayuda mucho a papá. Bueno, yo creo que, y para pa cerrar la idea, querida Claudia, en ti tú representas este espíritu de nuestras mujeres de Chile, que son bastante aguerridas, bastante fuertes para sacar adelante a su familia. Creo que además, obviamente, el equipo familiar, el conjunto familiar, hace de esto lo que hoy día se puede ver en el éxito de la rehabilitación. La rehabilitación, y Juan Pablo, lo hemos conversado en muchas entrevistas que hemos hecho junto a Juan Pablo, y le agradezco la gentileza siempre de participar en este segmento. Es no solo lo que uno puede hacer como profesional, como traumatólogo, como kinesiólogo, neurólogo, etcétera, etcétera, sino que este complemento vital para la rehabilitación que dice y que se manifiesta en esta relación que tienen ustedes como familia, que son parte de este proceso, que, Claudita, como tú lo dices, es desgastante, es doloroso, pero en la medida que va pasando tú vas viendo los frutos. Yo siento que hoy día Jorge, y por lo que me ha escrito Juan Pablo, ha ido avanzando satisfactoriamente en todo su proceso de rehabilitación. Me gustaría darte la palabra a Juan Pablo para que nos cuentes también cómo ha ido avanzando este proceso de rehabilitación con Jorge. Ay, me da pena cuando la Claudia se emociona. Estamos todos con pena. Sí, yo quiero... Es que se me quitaron las cosas, entonces me emocioné, sí. Que me dio pena, que de todo un poquito, entonces eso. Y soy yo llorona, la verdad. Cuando me mandaba un papá, nunca me he visto así, pero soy yo, no, esa es la verdad. Sí. Y esto sí, me con la historia que, como empezó Jorge, me anduvo recordando desde cuando lo pararon y todo el tema, entonces. Por eso me emocioné más todavía. Oye, que sí. Yo creo que para reforzar aún más la idea, la familia de ustedes es maravillosa. Yo creo que todos son un complemento perfecto entre la alegría, la tecnología, la gallardez, la continuidad, el ponerle el hombro a la cosa, en salir adelante. Para mí son un ejemplo de superación por todos lados. Y en ese sentido es súper rico para uno como terapeuta poder entregar herramientas y que en el fondo las personas las ocupen. En este caso, Jorge con su familia las han sabido aprovechar súper bien. Y por diferentes circunstancias, obviamente hay sube y baja, hay tiempo en que podemos darle un poco más, hay tiempo en que podemos darle un poco menos, pero siempre está ahí el fervor de querer seguir adelante, de querer continuar, de poder pararse. Y eso es lo que me cautivó de ellos desde el primer momento. Y siempre que puedo, abogo porque podamos seguir y sigamos dando. Nosotros partimos con Jorge, me acuerdo, primera sesión, empezamos a trabajar con sus piernas y bueno, yo no había tenido ningún acercamiento con el equipo, nosotros de hecho nunca nos hemos visto en persona,
siempre nos hemos visto a través de la pantalla. El día que nos veamos, yo creo que nos vamos a abrazar por 3 días seguidos, pero en la primera sesión trabajamos con las piernas, ¿se acuerdan? Que trabajamos con muslos y con las canillas. Y los músculos empezaron a responder y todos estaban así como, ¿qué es esto? Es magia. Y las piernas se le movían. Entonces fue súper como choqueante desde un principio. Y eso como que yo creo que sirvió también como un combustible para los corazones, para ir viendo que en verdad, dándole y dándole, hay frutos y se puede cosechar cada vez más alegría en estas situaciones. Sí. Tremendo mensaje, Jorge. Estamos cerrando ya nuestro segmento de programa. Felices de poder compartir contigo. Felices de este espacio que nos has conseguido tu familia, tan lindo de poder estar junto a usted ahí en Molina. A pesar de la distancia, nos sentimos muy cerquita de usted, muy cerquita de lo que está sintiendo la Claudita. Le mando un abrazo grandote y todo el equipo del programa te manda un abrazo gigante, Claudia. Así también a Naura y Noelia, a tu hija, las dos chiquillas que han sido también parte importantísima de esto. Y Jorge, a ti, bueno, todos los deseos obviamente de que sigas saliendo adelante. Sabemos positivamente que estás con un tremendo equipo en Triumphfest. Yo conozco hace años los chiquillos Triumphfest. Tienen una, no solamente la tecnología necesaria, sino que la tecnología unida al carisma, del amor, al servicio y de la humanización de la salud. Y yo creo que cuando esa mezcla se da, esa combinación se da, están estos resultados. Lo que hemos visto en muchos pacientes que me ha tocado entrevistar, muchos pacientes que hemos visto y que han pasado por las manos de Triumphfest y hoy día están progresando en su rehabilitación. Vaya también hoy día el agradecimiento a una tremenda empresa que en Chile está haciendo una historia hermosísima en el tema de la rehabilitación. Muchas gracias, Jorge, y no sé si quieres decir algunas palabras al cierre como dueño de casa. Primero que todo, dar las gracias a Dios. Gracias a Dios, primero que todo, darme la posibilidad de poder estar aquí. Adiós a mucha, mucha, mucha gente que ustedes nos ven a nosotros cuatro, pero hay mucha gente tras nuestro. Mucha gente tras nuestro. Triumphfest Esencial, Juan Pablo, Moisés, lo tengo que nombrar, que creyó en mí, y eso, Claudio. Mucha, mucha gente tras nuestro. Tú no, tan invisiblemente, pero están. Están acá, están en el corazón. Sí. Así. Yo siempre veía su programa, Claudio. Ah. Siempre veía su programa, jamás pensé que iba a estar hablando con usted ahora. No, siempre, pero muy bien. Y son parte del programa, chiquillo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo gigante para ustedes, Juan Pablo. Muchísimas gracias a ti y al equipo de Triumphfest, por supuesto. Y me gustaría, antes de terminar, estamos como terminando a poco porque no nos queremos ir, porque estamos tan contentos, porque yo me siento en el living de la casa de ellos, te juro, me siento, ya me quería almorzar con ustedes a comer ahí, ¿o no, Juan Pablo? Me pasa toda la sesión. Sí, nos queremos ir. Juan Pablo, si tú nos puedes dar algunas credenciales y algunas referencias para las personas que están viendo el programa y quieren acercarse a Triumphfest y conocer más del lindo trabajo que hacen ustedes. Bueno, invitadísimos todos. Nosotros tenemos un súper equipo de evaluaciones en donde, bueno, la tecnología no, efectivamente no es para todos los casos, por eso nosotros tratamos de ser súper específicos y hacer evaluaciones junto a fisiatría, con kinesiología, terapia ocupacional, para ver en qué casos los equipos y la tecnología se acomoda a la perspectiva de necesidades del usuario y su familia. Y en el fondo no estar vendiendo la pomada. Nuestro servicio en el fondo es súper integral respecto de lo que decías tú, de dar una herramienta tecnológica para dar un apoyo familiar. Y que eso genere una continuidad de la terapia en la casa y que sean cada vez más independientes en el desarrollo de esa terapia. Así que pueden meterse a triumphfest.com, así tal cual como suena, triumphfest.com, y ahí pueden agendar su visita cuando ustedes quieran, una llamada telefónica y ver si es que son candidatos o no. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros. Agradecido a la familia de Jorge, Claudia, Noelia, Laurita. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucho éxito, un abrazo grande y a ver si nos vemos en una próxima oportunidad. Ok, gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Chao, que estén bien. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Claudia. Gracias. Que estén bien. Muchas gracias a Jorge, Claudia y sus hijas por permitirnos entrar
en la intimidad de su hogar y conocer esta gran historia de amor y superación a la adversidad. Claramente demuestra la importancia que tiene el apoyo familiar en los procesos de rehabilitación y en general frente a la enfermedad. Así también el gran apoyo del equipo de salud, que como en Trainfest están 100% comprometidos con la recuperación de sus pacientes. Siga junto a nosotros con más Doctor en Casa.